我的小狗也需要一朵。快点了，好点了，好点了。Finalmente consigues las botas de ensueño y todo lo que quieres hacer ahora es gritárselo al mundo. Espero no parecer una aspiradora, solo quiero sentirlos tanto como sea posible. ¿Este agujero o no? ¿Este? Oye, amigo, ¿dónde está la comida? Necesitas una terapia del sueño. Los gatos persiguen el punto rojo, pero los perros persiguen todo. Se preocupa que este perro se lastime mientras juega, pero resultó que el cachorro se preocupa por él. Apuesto a que su ronquido puede asustar hasta el ladrón más valiente. Qué pena por los toboganes del parque, porque cuando llega la nieve, los perros prefieren deslizarse sobre ella que sobre los toboganes. En este juego, el perdedor tiene que pintarse la cara con un material blanco especial. No creas demasiado en lo que otros dicen de que los muñecos de nieve son frágiles. Quizás te sorprendan. ¿Quieres experimentar una tormenta de nieve de forma segura? Esta es la manera de sentir las vibraciones sin riesgos. Dos tipos de educación. Es hora de descanso, pero este chico se niega a relajarse. En cambio, está practicando controlar y escoltar a los malos. Lo crean o no, no es él quien usa el autotune. Tiene una cigarra en la boca. Drop it. Finn. Drop it. Oh my god. What are you doing? Let it out of your mouth, you psychopath. Recuerda siempre entrenar regularmente el importante grupo de músculos.
Este perro actúa como si haya ganado la lotería, pero en lugar de dinero en efectivo, es un premio mayor de copos de nieve. Cada estación se siente como unas vacaciones con perros, como el verano para las piscinas y el invierno para las heladas. Aunque hace mucho frío, es increíble porque puedes hacer tu propia pelota afuera y jugar sin correr a casa. Seamos realistas, nadie puede resistirse a la emoción del esquí, especialmente los perros. Siempre están dispuestos a enfrentar a las nuevas y emocionantes aventuras. El pequeño debe haber visto mucho a Up y quiere volar. Recuerda, 2 litros de agua al día te ayuda a mantener alejado al dermatólogo. Tiene un plan para convertirse en un TikToker viral con este baile característico. Un servicio de ducha de alta gama es muy necesario para un día soleado. Los perros no son ellos mismos si no tienen algo en la boca. Cuando la vida te lanza una pelota, sorprendentemente, ve y atrápala. No te sorprendas si tu compañero tiene 4 patas. Los cachorros buscan emociones fuertes como nosotros. Mimic, you are not a husky. Get in the house. Mimic, come on. Si me gusta, soportaría un poco de aspereza. La tentación me alimenta. I hate dogs. Quizás esta sea la razón por la que la gente tarda años en pelear la nieve cuando sus mascotas están cerca. No, 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 no. Cómo describe divertirse, pero todavía estar totalmente centrado en la familia, literalmente. Good boy. Yes. What? Si empiezan a cobrar por el tobogán del parque, esperen al invierno, que es la temporada de toboganes gratis. Oh,
No confíes demasiado en alguien en tu primera jugada, recuérdalo. Ya sean humanos o perros, si son machos, ver la nieve los convierte en jóvenes. Claro, a tu cachorro le encanta tocar la nieve, pero también le encanta la vista desde arriba. A veces debes mimarlos un poco. Oye, soy una lista de verificación, ¿sabes? Debe haber un club para los perros que odian a su gemelo. What do you have? No. Stop it. Stop it. What is that? Where did you find this? Definitivamente, él no puede postularse para un circo. Es el aceite esencial natural para tu cabello y es gratis. Yo cuando un cachorro empieza a gritar de la nada. El invierno es fantástico para las aventuras, pero complicado para impresionar a la persona que te gusta, porque siempre arruina tus planes. Sin los zapatos para la nieve adecuados, algunas chicas luchan por mantener su belleza femenina mientras navegan por el terreno invernal. Estos tipos están afortunados porque no necesitan zapatos especiales porque nacieron con ellos. Los perros son como veloces meteorólogos. Te dirán si hoy es bueno para divertirte al aire libre a su manera tonta. Is it cold out there? Primera vez que está en la nieve, pero las habilidades de este perro me hacen preguntarme si esconde un estatus profesional. Si se pague la remoción de nieve, esta bola de pelo rubia podría ganar mucho. Una vez más, los perros persiguen todo. Así se hace una película de terror con un perro. El perro simplemente disfruta de la luz del sol sin saber lo que está por pasar. Su marcha es realmente hilarante. Tengo una novia que siempre me hace aguantar porque podría arriesgar su salud cuando se enoja. Los introvertidos pueden actuar no demasiado introvertidos cuando están en su zona.
Dejé el hueso aquí por unas horas y ahora realmente desapareció. El plan es, cuando el hielo se derrita, me dejarás nadar, pero ahora déjame disfrutar de tu vibra. ¿Ahora has visto las ventajas de llevar a tu perro cuando limpias la nieve? No beber suficientes 2 litros de agua al día en comparación con beber suficiente agua al día. ¿Sabes que cuando haces un escándalo tu cerebro se adormece? Apuesto que estás pensando en un vestido de novia. Los viajes de esquí pueden ser una gran oportunidad para ver lo útil que puede ser tu perro. Si eligen a un perro para la película Frozen, este tipo queda fuera al principio porque Olaf no lo aprobará. Esta es la forma más rápida de liberar al niño interior del perro Shiba. Funciona como magia siempre. Pasear con el perro con este clima significa aceptar el desafío de un viaje salvaje a casa. Gracias.